Wombat. Es igual que un hámster gigantesco. Sigue acercándonos despacito. Son animales muy huidizos. Pensar que este animal ha evolucionado de los marsupiales que se originaron teóricamente de un continentazo que era América y que cuando se separó pues se quedó ahí la zarigüeya y estos evolucionaron de esta manera. Se han encontrado fósiles que dicen que este animal era tan grande como un hipopótamo. Son marsupiales. Bebés y se quedan dentro de lo que es la bolsita de la mamá. Se quedan más o menos 6 meses antes de empezar a salir. Es que le siguen dando leche hasta casi el año y medio. Y luego ya los echan para afuera, porque es que son muy grandes. Si es que no está gordo, es así. Es un hámster a lo bestia marsupial de Australia. Se va. Pensad que estos bichos llegan a pesar 20 kilos, 20, 25 kilos. En el momento que él se sienta en peligro, va a echar a correr y corre a 40 kilómetros por hora, ¿eh? Normalmente los marsupiales tienen una bolsa que baja para abajo, pero este sube para arriba. ¿Por qué? Porque van así. Y como hacen agujeros, el bebé se quedaría dentro. Si estuviera la bolsa al revés, el bebé se caería o se llenaría de tierra. La naturaleza y la evolución ha hecho que del modo que vive, tiene una bolsa muy diferente al resto de los marsupiales. Está siempre olisqueando, está siempre buscando pues estas hierbas jóvenes. Y como comen muchísimas veces vegetales que son tóxicos muchísimas veces, pues tienen que hacer unas digestiones muy, muy largas. Digestiones que duran una semana, 2 semanas. Se meten en sus agujeros, en sus madrigueras y se quedan ahí haciendo la digestión. Unas garras bestiales. ¿Para qué? Pues para hacer raca, 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 raca y hacer un agujero rápidamente. ¿Veis qué pasa por cualquier sitio? Es así como muy grande, muy grande, muy grande. Es como un bulldozer. Es un bulldozer que se va metiendo por cualquier sitio y el tío arrampla con todo. Chavales, yo estoy cansado ya. Nos hemos cansado. Y como nos hemos cansado, pues hemos decidido pegarnos una siestica. Ha comido, se ha movido, se ha relajado. Y ahora pues se pondrá a hacer un agujero, que es lo que hacen estos bichos. También voy a hacer lo mismo. Yo lo que hago normalmente es que me echo con mi bolsa. Tú te echas con eso. Yo me echo con mi bolsa. ¿Ves? Yo me echo aquí. Otra cosa es que la carne de este animal y el pelo también se ha comercializado muchísimo. De hecho, era muy famoso antes, el estofado de wombat era muy, muy famoso en Australia. Ahora ya, pues no se hace, pero era uno de esos platos que eran típicos de Australia. Eran así. Como veis, un animal que
se parece bastante a mí, lo estoy viendo en un domingo por la tarde, se espatarra, se tal, está relajado. Voy a dormir, se acabó. Os dejo con el Wombat.